Bueno, Rafaela, noticias transmitiendo en vivo. Seguimos de cerca el caso del Colegio San José. Hace unos minutos nada más la familia fue recibida en el obispado de la Rafaela. Obviamente han salido muy, muy compungidos, han sido recibidos por las autoridades, estuvieron acompañados por su abogado defensor, José María Silvela, también otro abogado que acompaña a la familia, que estuvo también en los primeros minutos del caso, que bueno, si bien nos comentaba que no había intervenido judicialmente, pero sí acompaña a la familia. Obviamente no han querido dar declaraciones, apenas han salido. Acaba de finalizar la reunión a eso de las 5:30. A eso de las 5:30 habían comenzado el encuentro. No han trascendido mayores detalles de lo que han hablado. Seguramente le habrán expresado su preocupación, sus quejas, su malestar por este caso que conmociona no solamente a Rafaela, sino también a toda la ciudad. Recordemos que en este caso interviene la familia directamente en la investigación, luego de que se hayan constituido como querellantes los abogados Carlos Farías de Maldé y su colega el doctor José María Silvela. Han asumido la representación de la familia. Hoy a la mañana, en horas de la mañana, se realizó la declaración de la... Se le tomó declaración a la niña mediante el dispositivo de cámara Gesell, donde, según lo que nos confirmaban, la menor había ratificado y había de alguna manera dejado en evidencia y ratificado que el caso ha sucedido, ¿sí? Si bien no hay mayores precisiones, y obviamente por la protección de los datos de la menor y también por no entorpecer la causa, muchos otros datos no han trascendido, aunque lo que podemos decir es que el hecho fue ratificado por la menor, que los casos, que los testimonios recabados en esa cámara Gesell hoy a la mañana han sido sumamente satisfactorios, ciertamente positivos para el avance de la investigación. En ese momento, hoy a la mañana, estuvo presente, además de la niña y una psicóloga dispuesta por la justicia, también estuvo la jueza del caso, nos estamos refiriendo a la doctora Cristina Fortunato, la fiscal Ángela Capitanio, los abogados de la familia, nos estamos refiriendo a los doctores Farías de Maldé y Silvela. Y bueno, todos los datos recabados, toda la información que aportó la niña ha sido sumamente satisfactoria para la investigación, lo que nos decían, porque bueno, aportaba datos concretos que permiten de alguna manera sostener categóricamente la investigación, la acusación. Obviamente no ha trascendido todavía si han logrado identificar a quién sería el responsable, pero lo que sí se sabe es que el caso, la denuncia fue ratificada. Sí, también se sabe que hoy a las 5:30 fueron recibidos en el obispado de la ciudad de Rafaela. Y que bueno, han sido acompañados también por sus abogados. No han trascendido tampoco mayores detalles de lo charlado. Obviamente no, la familia se fue bastante rápido, no ha querido dar mayores declaraciones, por dicho, no ha querido hacer declaraciones a la prensa. No obstante, se han
han sido recibidos por las autoridades del Obispado de Rafaela, seguramente por el representante legal del Obispado, seguramente también él habrá sido recibido por el Obispo, pero sí está claro que el caso de este abuso registrado en el Colegio San José, donde la víctima es una niña de tan solo 7 años, no ha perdido vigencia, y obviamente se espera que esto no caiga en el olvido y continúe la justicia profundizando la investigación. En este orden de información tenemos que decirle que hoy a la noche se va a registrar una reunión virtual entre las autoridades del colegio y algunos padres que han sido seleccionados para comunicarles cómo va a ser el regreso a, entre comillas, la normalidad en el colegio. Recordemos que el día viernes y hoy lunes y martes no hubo clases en el colegio, habida cuenta de la adecuación de los protocolos, dicen, de seguridad, la instalación de nuevas cámaras y la aplicación de una serie de procedimientos nuevos para, de alguna manera, garantizar la seguridad de los niños. Todo eso va a ser comunicado hoy a la noche a un grupo de padres para, de alguna manera, ya retomar, volvemos a decir, a la normalidad, entre comillas, ¿no? Mañana ya va a retomar las clases el colegio con modalidades de burbujas, con distintos horarios. Nos estamos refiriendo al nivel primario, ¿no? Con distintos horarios. Durante toda la semana va a ser esto. A partir del viernes, digamos, ya se retomaría, digamos, un horario parcialmente completo, y a partir del lunes regresaría, de ser posible, digamos, según lo que nos decían, regresaría la normalidad a el Colegio Santa Fe en cuanto a los horarios nos estamos refiriendo, ¿no? Así que, bueno, estas son las novedades respecto del caso San José. Hoy a la mañana, Cámara Gesell a la menor, donde ha ratificado el hecho. A la tarde, ahora, a partir de las 5:30, se estuvieron reuniendo los familiares, la madre y el padre, con las autoridades en el Obispado de Rafaela. Y esta noche también reunión entre padres y madres de algunos alumnos y autoridades del colegio para, bueno, comunicarles cómo va a ser el regreso a la presencialidad en el Colegio San José. Rafaela Noticias, entonces, transmitiendo en vivo toda la información al instante.